Has hecho que parezca pan comido. Ahora me da aún más vergüenza. Pero lo que importa es que has restaurado el camino que conduce al bosque de los trolls. Toma, me pagaron por adelantado, pero como has hecho todo el trabajo, creo que es justo que tengas esto. Ajá. La compañía buscó abrigo para pasar la noche en las ruinas de una granja. Sus habitantes la habían abandonado, al parecer, con gran apresuramiento. La destrucción la había causado, sin duda, algo de gran tamaño. ¡Acamparemos aquí! Sería más sensato continuar un poco. Podríamos dirigirnos al valle escondido. No me acercaré a ese sitio. Tenemos un mapa que no sabemos interpretar. El rol nos ayudaría. No necesito su consejo. ¿Va todo bien? Gandalf, ¿a dónde vas? Ya estoy harto de enanos hoy. ¿Va a volver? ¿Qué pasa? ¡Trolls! ¡Tiene a Mirto y a Menta! ¡Se los van a comer! ¡Tenemos que hacer algo! Como saqueador oficial, podrías investigarlo tú. ¡No tengo miedo! ¡Estoy preparado! ¿Seguro que es buena idea? ¡No te pasará nada! ¡Nosotros te cubrimos! Carnero ayer, carnero hoy, y como si lo viera, carnero también mañana. Deja de refunfuñar, esto no es un cordero, son jamelgos frescos. ¿Quién es? Ha ha!
Necesita un toque de cagarruta de ardilla. Supongo que destriparás a estos camellos. No me gustan las partes apestosas. Tú, mira qué bien. Un tropezón. Uy, a lo mejor le da más sabor. ¿Vamos a tomar caballos esta noche o qué? Ah, me suenan las tripas. Tengo que jalar algo. ¡Cierra el pico! ¡Comeréis lo que yo os dé! Todo sabe como si fuera pollo. Menos el pollo, que sabe a pescado.
máximo. Perfecto. ¡Brazos, piernas y de todo! ¿Qué es? Soy un saque... un hobbit. ¿Un pequeño saque hobbit? Podemos cocinarlo. ¡Se puede intentar! ¡Dejadle en paz! ¿Cómo? He dicho... que lo dejéis en paz. No!
cocinarlos. Nos sentamos encima y nos hacemos papilla. Deberíamos saltearlos y gratinarlos con un poco de sal. ¡Esperad! Estáis cometiendo un error muy grave. Esto me refería al condimento. ¿Y tú qué sabes de cocinar enanos? ¡Cállate! Deja que el sacacorcho hobbit hable. El secreto para cocinar enanos es... ¿Sí? ¡Venga! ¡Dinos el secreto! ¡Pronto! El secreto es... ¡Despellejarlos antes! ¡Dame el cuchillo de trinchar! Es una tontería como una casa. Yo me he zampado un montón con piel, de un bocado, con botas y todo. No nos vamos a morir por comer enano crudo. Así están crujientitos. Oye, no, ese no, está infectado. Tiene lombrices en las tripas. A todos les pasa lo mismo. Están repletos de parásitos. ¡Tengo unos parásitos más grandes que mi brazo! ¡Los míos son más grandes! ¡Tengo unos parásitos enormes! ¡Sí, estamos fatal! ¿Y qué podemos hacer? ¡Darlos y ya está! ¿Crees que no veo los dramas? Este pequeño don. ¿Cree que caeremos como tontos? Yeah.